¡Vámonos arriba, familia! Muy buenas tardes, bienvenidos a Cómetelo. Hoy tenemos un ingrediente conocido en el mundo entero, hay que decirlo, por Popeye. Ya sabéis de lo que estamos hablando. Popeye el marino soy, espinacas, mejor dicho. Hoy, en Cómetelo, Popeye el cocinero soy. Pues con las espinacas vamos a preparar una crema de espinacas con bacalao. Receta, como siempre, de verdad, muy, pero que muy sencilla, sin usar ninguna maquinaria extraña, que podéis probar, hacerla perfectamente en casa. Pero lo primero, ya sabéis la rutina que tenemos aquí en Cómetelo. Nos vamos a conocer la procedencia de estas maravillosas espinacas. Hoy nos vamos a la subbética cordobesa. La comarca de la subbética se encuentra situada en el suroeste de la provincia de Córdoba, en pleno centro geográfico de Andalucía. En su interior se halla el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, espacio protegido de gran riqueza ecológica. Esta tierra es una zona privilegiada en muchos sentidos. Es el paso natural entre Andalucía Oriental y Occidental. Ha recibido el impacto de muchas y variadas formas culturales. Y sobre todo, posee abundantes recursos naturales, vegetales y minerales que hacen de ella un yacimiento agrícola y turístico de primer orden. Hoy nos hemos acercado a esta comarca para conocer a un agricultor perteneciente a la Asociación Subbética Ecológica que trabaja dentro de los parámetros de la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible. En sus huertas encontramos el producto estrella de hoy, la espinaca. La espinaca es una verdura de hoja cuyo nombre deriva del término espina, debido a que sus frutos, cuando están en su punto de maduración, se presentan armados de las mismas. En los huertos y bancales se siembra en hilera separada 30 centímetros entre sí. La espinaca destaca sobre todo por su riqueza en vitaminas y minerales y es muy versátil en la cocina, ya que podemos cocinarla en forma de cremas, tortillas, acompañando platos de pasta, como ingrediente de pizzas y ensaladas, donde podemos apreciar todo su sabor. Bueno, qué buena pinta de plato. Efectivamente, las espinacas cuando están crudas es cuando tienen todo su alimento, están en su esplendor culinario. Eso sí, nosotros las podemos hacer de muy diversas formas, como hemos visto en el vídeo. Yo creo que es uno de los principales comodines que tenemos en la cocina. Hervidas, a la plancha, al horno, como relleno, como salsa, como crema. Vamos, como queramos. Nosotros hoy, en crema. Ingredientes y empezamos. Espinacas frescas, bacalao, manzana, calabaza, piñones, un poco de miel, hierbabuena y ajo, tomate, patata y puerro. Y vamos a empezar con esta receta que os digo la verdad, yo una receta que me gusta tanto en verano, en primavera, en otoño y en invierno. Pero en verano, claro, podéis decir, una crema de espinaca, es que no tomamos una bichisua, que es una crema fría de puerro, pues podemos hacer perfectamente una crema fría de espinaca. ¿Por qué no la vamos a hacer? Y disfrutar de, este maravilloso producto con muchísimas propiedades. Primero nos aporta fuerza y energía, pero después tiene muy poca grasa, por lo tanto es muy sano. Y ya, vamos, lo que le faltaba ya para rematar, que es muy barato, muy asequible y disponemos de él todo el año. Vamos, más no se puede pedir. También es cierto que no disponemos de él todo el año en su perfecto, digamos, estado, porque lo normal es que entre otoño y primavera se dan las mejores espinacas. Después ya en verano hay, pero no tienen la calidad que tienen en esta época del año. Entonces, todo hay que decirlo, tienen también su pequeña temporada. Vamos a empezar, no sin antes, por favor, ¿cómo no voy a dar el capotazo para empezar? El día que yo no dé capotazo, malo, 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 vámonos, 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 y que empezamos. ¿Saltito? ¿Se ha notado? Saltito. Bueno, mirad, lo primero, podemos hacerle la espinaca, la crema, perfectamente con espinacas congeladas. Sí, se podría, claro, pero estamos en temporada, vamos a usar productos frescos. Eso no quiere decir que si tenéis espinacas congeladas en la casa, las aprovecháis. Mirad, espinacas frescas, llenamos un bol con agua y le vamos quitando las hojitas. Como es para una crema, si os cae un poquito más de tallo, no pasa absolutamente nada. Esta es la forma de lavar las espinacas para que os queden bien limpias. Podéis coger en casa, a lo mejor decís, Enrique, yo no tengo ese cuenco tan grande, pues cogéis una cacerola, la típica cacerolita que tenemos en casa, la cogemos y ahí la llenamos de agua y vamos echando las espinacas. En esta receta concretamente, esta vez que está un poquito amarillita, pues ya no la ponemos. En esta receta decíamos que no la usamos cruda, que no aprovechamos todos sus nutrientes, pues no, sí que vamos a aprovechar muchísimos nutrientes, porque una cosa es cocer las espinacas en un agua y sacarlas, y entonces veis que ese agua queda con un color como verdoso.
ahí hay alimento, ahí hay nutrientes de la espinaca. Pero nosotros hoy, la espinaca, en el mismo recipiente, la misma cacerola, en el que la vamos a cocer, ahí vamos a seguir haciendo la receta. En ese agua la vamos a aprovechar. Por lo tanto, todos los posibles nutrientes que se le puedan escapar, no se escapan, se quedan en el caldo. Lo puedo decir de otra forma o daros otro consejo. Si cocéis espinacas, no tiréis el agua de haber cocido las espinacas, siempre y cuando estén limpias primero, ¿eh? Si tienen arena, pues ya tierra es otra cosa. Pero ese agua es buenísima y la guardáis para hacer un caldo de verduras, o hacéis un día un arroz, por ejemplo, y en vez de echarle caldo de ave, pues le echáis un poquito del caldo de las espinacas, que está muy rico. Y esto es aprovechar, que el cubo de basura, ya sabéis, encómedelo. Pues, el otro día, sin ir más lejos, mira, iba un amigo, un íntimo amigo mío por la calle, se encontró así, iba andando y dice, ¿eso qué es? Venía un cubo de basura todo triste, así, venía muy triste, con las manos en los bolsillos, venía apagado, echaba, venía abajo. Y le dijo a mi amigo, ¿qué te pasa, cubito de basura? Que he mirado el horario y la semana que viene me toca en el cómetelo. La hambre que voy a pasar yo en el cómetelo. Pues lo que tienen los cubos de basura, no quieren venir al cómetelo, no quieren venir porque aquí pasan hambre. Mirad, vamos moviendo y de esta forma vamos a conseguir que vaya soltando la tierra. Pero una vez que hemos mezclado bien, ahora ya después movemos así, ya no pasamos de abajo arriba, solo vamos meneando para que vaya cayendo la tierra abajo. Y después, de todas maneras, también siempre os puede quedar la forma de lavarla debajo del grifo. La ponéis debajo del grifo en un escurridor y vais lavando. Estas son alternativas que damos siempre. Aquí le damos fuego y, por supuesto, igual que tenemos un buen ingrediente, como es las espinacas, vamos a tener la mejor de las grasas que tenemos en la cultura gastronómica andaluza: aceite de oliva virgen extra, óleo estepa auténtico, oro líquido, un tesoro líquido que ya decía Homero. 4.500 familias olivareras, con cariño mimas las olivas para que den uno de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo. Óleo estepa, la mejor forma, que lo probéis, tan sencillo como eso. Ponemos aquí, que se vaya calentando, y mientras se calienta, atacamos. Verde del puerro fuera. Me da pena hoy del cubo de basura, me da pena, porque igual es verdad que la criatura va a pasar hambre. Pues mira, le voy a dar los pelitos del puerro, y esto en verdad no debemos de tirarlo, porque esto lo dejamos en la casa, y cuando hacemos un caldo de verdura, caldo de pollo, caldo de pescado, lo lavamos bien y lo usamos. Lo que pasa es que hoy nosotros lo vamos a tirar. También se merece de vez en cuando comer la criatura. Lo ponemos aquí, de hecho alguna vez lo hemos utilizado, alguna vez hemos hecho caldo aquí y hemos utilizado el verde del puerro. Quitamos la capa exterior y ya sabéis, hacemos un corte en cruz, miramos que no tenga mucha tierra, flojito, ahí, y le vamos dando aquí para que quede bien limpio. Aquí está. Os recuerdo la famosa broma del puerro: oye, ¿tú ves que esto tiene tierra o no? Traca, todo lleno de agua. ¿Bromas de cuando uno estudia hostelería? Vamos a poner aquí y venga, mirad, vamos a cortar en cuartos. Como es una crema, no nos importa, el aceite ya está calentito. Cuidado, está demasiado caliente. Como es para una crema, tampoco tenemos que ser muy estrictos en el corte. Suficiente. Vamos a añadirlo ahí. Lo he retirado un momento del fuego porque ya estaba muy humeante y tampoco es plan que se nos queme el aceite, que el aceite también, si se quema, pierde propiedades. Ahora sí, con el puerro ya lo hemos enfriado, ponemos el puerro, ponemos dos dientes de ajo, que a mí me gusta la crema, con el puerro me resulta más suave, el puerro da más suavidad que la cebolla a veces en este aspecto. Lo que pasa es que también la cebolla, si la rehogamos durante mucho tiempo, es muy dulce, porque la cebolla ya sabéis que tiene mucho componente o mucha cantidad de azúcar entre su composición. Patata, vámonos. Le vamos a poner una patata, que va a ser el espesante natural de la crema. ¿Qué mejor? ¿Que podíamos espesar después con harina de maíz, con fécula de maíz? Pues sí. ¿Que podíamos espesar con puré de patata en copos? También. Hay muchas formas de espesar. Yo os recomiendo un consejo, que en casa siempre tengáis patatas cocidas, un par de patatas cocidas o patatas asadas. Y de esa forma, si tenéis que espesar un día una salsita, se le añade unos daditos de patata cocida, trituráis y ya está pesado. ¿Que pasan dos días, un día y no la hemos usado? Pues siempre estamos a tiempo, la cortamos en daditos y hacemos unas patatas aliñadas, lo que queráis, la patata, o la ponemos a la plancha y hacemos unas patatitas con un poquito de salsita por encima, que también está muy buena. Voy a darle un lavado, que no la he lavado antes de pelarla. Venga, ahora sí, que no se me vaya a quemar eso, que lo estoy mirando ahí,
Como estaba muy fuerte el aceite, no me fío. Cortamos igual en cuartos y picamos aquí, cortamos así en rodajitas y para adentro. ¡Vámonos! Ahí y ahí. Como veis, fácil, mirad, crema estándar, ¿eh? Igual que hacemos de espinacas, la podíamos hacer pues de acelgas, por ejemplo, que además las acelgas son de la misma familia que las espinacas, son quenopoidáceas, la familia de las quenopoidáceas. ¿Cómo te acuerdas de este nombre? ¿Sabéis cómo me acordaba yo cuando estudiaba? Que no puedes, lo hacías. Por ahí no iba, me decía siempre que no podía, hacías. Era una forma que tenía uno de recordar cuando estudiaba. Vaya tontería que acabo de soltar, pero era así. Así me acordaba yo, ¿qué queréis que os diga? Vámonos, limpiamos aquí y vamos a seguir. Tenemos las espinacas que las vamos. Mirad, si ahora mismo hago así y vuelco, toda la posible suciedad que hay abajo se me iría para arriba y entonces ensuciaremos la espinaca. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos vamos para la cacerola, porque no la vamos a limpiar aquí. Si no, no sirve de nada lo que he hecho. Entonces, nos venimos aquí al lado y vamos cogiendo de arriba. Y vamos echando. La espinaca automáticamente va a perder muchísimo volumen. Muchísimo volumen. La espinaca, el 91% de su composición es agua. Significa que de cada 100 gramos de espinaca, 91 son de agua. Imaginaros la cantidad de agua que tienen. Ponemos aquí, aquí. Yo no sé si apreciáis desde casa, pero el agua tiene bastante impureza, tiene granito. Y eso, que estas espinacas ya estaban limpitas. Ya cuando las hemos comprado en el mercado estaban limpitas. Pero de vez en cuando hay algunas que te encuentras que están, vamos, con muchísima tierra. Entonces, mayor o razón mayor para limpiarla. Vámonos. Mirad, en cuanto movemos, es como si echamos una lechuga. ¿Veis cómo pierde volumen? ¿Cómo pierde volumen? Se va quedando ya la base nada más. Y qué poquito. Cada vez menos. Ahí. Y ahí. Haceros una idea. Que cuando queremos hacer un plato de espinacas, por ejemplo, unos garbanzos con espinacas, para una persona, una ración en espinacas frescas, estamos hablando aproximadamente de unos 300-350 gramos de espinaca. Que eso es, pues, hacer una idea. Cuando las venden en los supermercados, las bolsas, pues estamos hablando a lo mejor para una persona, pues bolsa y media, perfectamente, porque eso, bolsa y media o dos bolsas, ¿eh? Porque eso pierde muchísimo volumen. Añadimos agua. A ver, un poquito más le voy a añadir. Le vamos a poner sal y pimienta, que le va de escándalo, la pimienta le va genial a las espinacas. Espinaca, que ya sabéis, su nombre se llama espina, porque la planta, cuando está en su época, digamos, en su época de, en su apogeo, en su mejor estado, presenta espinas. En algunas ocasiones presenta espinas. Entonces se cree que cuando la descubrieron, pues vieron que tenía espinas y le dijeron, pues espina, espina, pito, 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 tú te vas a llamar espinaca. Y dijo la espinaca, vale, bueno, pues si os ponía así, pues espinaca, con ese nombre me quedo. Le echo sal y pimienta, hacemos el primer repaso y seguimos con nuestra receta de hoy. Sencilla y sobre todo nutritiva. Espinaquita, sal y pimienta. Repaso y seguimos. Quitar los tallos a las hojas de espinacas y lavarlas bien en un recipiente con agua. Trocear el blanco del puerro y comenzar a rehogarlo con dos dientes de ajo laminados. Agregar una patata pelada y cortada en gajos. Incorporar las espinacas escurridas. Cubrir con agua y salpimentar. Dejamos cocer hasta que la patata esté tierna. Enrique, aquí comemos la espinaca en la subética con espinacas con bechamel, la ponemos en concreta, la ponemos en tortilla también y acompañada con cucurita de pan y huevo duro. La manera más común de comerla sería con garbanzo y cocida, cualquier crema, pero vamos, a mí particularmente pues me suelen gustar más crudas en ensalada y como guarnición y demás. Para comprar espinaca tienes que tener en cuenta que hay que coger siempre la más bonita, la más brillosa, porque son las que entran por el ojo y son las mejores. Las espinacas son buenas para el adelgazamiento porque tienen pocas calorías y además vienen bien para el estreñimiento. Así que todas las personas que quieran adelgazar o estreñir, yo aconsejo la espinaca, sobre todo la ecológica. Desde la huerta de José Luis Granados de Cabra invito a todos los andaluces a que coman espinacas de aquí de Cabra, que son las mejores que se pueden comer. Muchísimas gracias, de verdad, tenemos maravillosos productos, la huerta andaluza. Bueno, yo siempre defiendo
que la despensa andaluza es la mejor del mundo. Que me perdonen, de verdad, a los que no lo consideren así, pero para mí es la mejor del mundo. Tenemos tierra, mar, bueno, tierra evidentemente. Tenemos mar, océano, cordilleras, depresiones, desiertos, tenemos todo. Y buena gente, ¿qué más se puede pedir? ¡Vámonos, familia! Ya sabéis, fotos que nos enviáis aquí a Cómetelo para compartir con la gran familia de Cómetelo, que cada día somos más, y ya os digo que somos muchos más. Le pido a mis compañeros la sopa de tomate con jamón ibérico y almejas que nos manda Andrés Vergara. Sopa de tomate con jamón ibérico y almejas. Vaya receta. Curiosísimo, de verdad, nunca la he probado. Igual la hacemos un día y te la copio. ¿Quién sabe? También mandamos saludos a José Viera López de Brenes, en la provincia de Sevilla, y nos manda saludos, nos dice que le saludemos a su nieto Francisco, que le quiere mucho. Y también saludos a Ismael, de 22 años, que nos sigue desde Palma del Río. Saludos mandados y mensaje que os tengo que transmitir. Mirad, mandáis fotos, pero no os podéis imaginar, recibimos cientos de fotos a diario, y es imposible que las mostremos todas. Con esto quiero decir que los que allí manda fotos y no la veáis que la sacamos, es que nos es imposible, necesitaríamos 14.000 cómetelos para mostrar todas las fotos, pero de verdad que con cariño os lo agradecemos muchísimo. Entonces, dicho queda, ¿eh? Que es que a veces me da cosa porque digo, estas criaturas pues están esperando que mostremos su foto y solo podemos mostrar algunas. Hacemos una pequeña selección casi al azar, prácticamente al azar, os digo, no es selección porque, ay, esta me gusta, esta no, vamos eligiendo un poco, ahí a ver qué toca. Pues nada, dicho queda, seguimos con la receta. La crema de espinacas ahí, haciéndose tranquilamente, calabaza, que le va muy bien, y vamos a combinar el bacalao con algo diferente. Cortamos la calabaza en rodajitas. El aceite, ya habéis visto, hemos puesto la sartén al fuego con el aceite, y ahora vamos a ir poco a poco cortando así, dados de calabaza. Cortamos primero la calabaza, también tenemos, ya sabéis, calabaza de verano y de invierno, tenemos todo el año. Cortamos aquí unos dados pequeñitos con el objetivo que se nos haga rápido. Si los cortamos muy grandes, la calabaza le pasa como la patata, tardaría tiempo en hacerse. Entonces, cortándolo así, se nos hace bastante rápido. Aquí, esto también aquí. ¡Epa! Que se me han venido daditos aquí. Bueno, de las espinacas, mirad, tienen su historia. Las espinacas tienen una historia muy bonita. Las espinacas las introducen en España, en la península ibérica, los árabes, en el siglo XI. No es hasta el siglo XV y XVI cuando llega a países como Holanda, como Francia, Inglaterra. Y sin embargo, el principal productor de espinacas y el país que un poco ha hecho que su fama se extienda por el mundo, que es Estados Unidos, a Estados Unidos no llegan hasta principios del siglo XX. Y es curioso, sin embargo allí surge la anécdota de Popeye, que come espinaca. Bueno, pues la anécdota de Popeye, ya lo hemos contado en alguna ocasión, es un error, efectivamente. Uy, el aceite calentito ya. Eso no es la anécdota de Popeye, lo del aceite calentito. La anécdota de Popeye es un error porque en aquella época, a principios del siglo XX, no había ordenadores, evidentemente. Entonces lo que había era una como máquina de escribir. El científico que analiza las espinacas toma los apuntes a mano y se lo da pues a una secretaria. Y la secretaria, imaginaros que no es la cifra, pero me la voy a inventar para mostraros el ejemplo. Si en lugar de decir que la espinaca tiene 0,0001 de hierro, pues se equivocó y le quitó un par de ceros y dijo, la espinaca tiene 0,01 de hierro. Claro, le puso 10 o 100 veces más de hierro del que tenía. Entonces se publicó el estudio y todo el mundo diciendo, ¿qué ve que de hierro tiene la espinaca? Salió Popeye, que de hierro tiene la espinaca, hasta que con el tiempo se descubre el fallo. ¿Qué pasa? Que ya no interesa, porque ya la población está comiendo espinaca, que es un producto muy sano, y dice, mira, echamos el ajo entero. Eso no se lo dice a la población, eso lo digo yo. Y se le dice, mira, déjalo como está, que bien está, que ya más adelante lo diremos. Y entonces Popeye come espinaca, está muy fuerte, pero en verdad, familia que estáis en casa, Popeye está 10 veces menos fuerte de lo que parece. Claro, lo que tiene el Popeye. No he visto yo Popeye de pequeño, que me gustaba. ¡Oh! Me encantaba. Y además, mi padre tenía barba, como yo. Mi padre, bueno, tiene barba. Y yo siempre decía, si mi padre fuera un poquito más gordo, era Brutus. ¿Eh? Que era el malo de Popeye. Ahora me estará viendo mi padre y te dice, qué gracioso es mi hijo. No, no pasa nada, esto no te preocupes. Esto queda entre tú y yo. Vamos salteando la calabaza. Venga, seguimos. Vamos a poner tomate. Quitamos tallito. Vamos a pelar tanto el tomate como la zanahoria. El tomate para uno, la zanahoria, la manzana. El tomate, ya sabéis que para uno solo no lo vamos a escaldar en agua. No, no,
usamos el pelador, le damos así, le vamos dando vuelta y tenemos el tomate. El objetivo de pelarlo, o el objeto de pelar el tomate, es que se deshaga y al deshacerse va a hacer un poco como de especie de salsa que va a unificar los sabores. Tenemos tomate y vamos con la manzana. Aquí, la manzana igual, si la laváis la podéis poner con piel, pero me interesa por la misma razón que el tomate. Aquí. Y una vez que está así, ya es fácil por aquí. Me interesa que se vaya deshaciendo y se vaya quedando cremosa la guarnición también. Mientras tanto, todo esto, nuestras espinacas, siguen al fuego haciéndose cremita, ¿eh? Importante. Fuera, ¡buah! Me acabo de echar la espinaca como tengo y el puerro ya está la basura casi llena. Vámonos. Cortamos tomatito sin piel. Realmente es fácil cortarlo. Aquí y aquí. Y va para adentro. Vámonos. Tomatito a la sartén. Tomatito que además ya va a empezar a deshacerse muy rápido al no tener piel. Y vamos salteando. Tomatito bueno. Seguimos. Manzana. Dados de manzana. Los dados de manzana los podemos poner un poquito más grandes si es necesario. Esto fuera. Cortamos aquí. Y la manzana es algo también muy sano, ¿eh? Muy sano. Uno de los mejores postres que existen, tomarse una manzana. Y la manzana tiene mucha azúcar. Mucha azúcar. Entonces, al saltearlo, entre el dulzor de la calabaza y el dulce de la manzana, van a hacer un contraste muy bonito y muy apetecible, de verdad, muy apetecible, con las espinacas y con el bacalao. Muchas veces las espinacas, hay una receta, las espinacas a la jienense, que llevan ají total, y muchas personas le ponen unas pasas para darle dulzor. Nosotros, en lugar de pasas, le vamos a sacar el dulce a través de la calabaza y de la manzana. Aquí. Y manzana cortada en dados. Alabín, 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 bombán, cómetelo, cómetelo, y nadie más. Ahí estamos. Esto para allá, eso para allá, y el último viajito. Aquí está. Vamos a saltear. Dadito que ha caído aquí. Salteando con cuidadito, que no se nos caiga nada. Seguimos salteando hasta que el tomate esté completamente frito y la manzana se esté un poquito más rendida. Y ahora viene un truco. Mirad. Le poníamos un poquito de dulce natural, que no lleva dulce de azúcar, digamos, a la guarnición a través de la verdura. Y le vamos a dar un toquecito muy sutil de miel. Es totalmente opcional a la crema. Mirad qué sutil. Ahí quedó, Serafín. Vámonos. Ese toque de miel suficiente para que nuestros comensales digan, esto tiene algo que está muy bueno. Un minutito y regresamos. Pues familia, el bacalao ya lo tenemos aquí. Nada, normal, bacalao desalado. Hemos vigilado que no tenga espinas y vamos a cortar unos dados de bacalao con piel, ¿eh? Así, así y aquí. Y directamente lo vamos a añadir a nuestro sofrito. Tal como añade el bacalao, lo que vamos a hacer es, importante, mirad, añado el bacalao, vamos a añadir una rama de hierbabuena y vamos a añadir piñones. Opcional siempre, ¿eh? Ya sabéis, cómetelo en Mundo Libre. Enrique, yo no le quiero poner piñones, o no me gustan los piñones, o son caros los piñones. Ponerle almendra o no le pongáis. Siempre adaptar la receta a vuestro gusto. Y ahora apago la guarnición. La apago. Porque el bacalao lo que me interesa es que con ese calor que tiene ya, con este calorcito que tiene ahí, hacemos así. Esto es lo que se llama en cocina calor residual. Lo que le queda con ese calor va a ser suficiente. Ya con el fuego apagado. Ahí está. Y lo terminamos de hacer con el calor que tiene. Insisto, hemos apagado el fuego. Y lo único que nos queda, familia, aparte de hacer ruido con el cajón, que se me da muy bien, es triturar nuestra crema con ese toquecito de miel que le habíamos puesto. Y siempre os aconsejo, una vez que la trituremos, apagamos también la crema ya, una vez que la trituremos, la probamos de sal. ¿Que nos gusta con un poquito más de sal o menos de, un poquito menos de sal? Pues malo, le tenemos que echar más agua y quizá otra patata para espesarla. Pero hay un truco, si os paséis con sal, metéis una manzana dentro, cortada a la mitad, y la dejáis 5 minutos hirviendo. Quitáis la manzana y seguramente ya se venga mucha sal con la manzana. Pues no tiene más misterio. Nuestra receta de hoy, crema triturando, guarnición lista, repaso y emplatamos. Cortar la calabaza en pequeños dados y sofreírla con un diente de ajo entero y golpeado.
picar el tomate y agregarlo junto con la manzana, también pelada y troceada. Cortar el bacalao en pequeños trozos y añadirlo al sofrito de calabaza junto con unas hojas de hierbabuena y algunos piñones. Añadir una cucharita de miel a las espinacas y triturarlas hasta conseguir una crema fina. Cabra, por suerte o por desgracia, tiene muy buena tierra. La huerta de cabra es que es muy buena tierra. Entonces el producto que le pongamos sale como, entre ellos como estamos tratando la espinaca, sale muy buena espinaca. La mejor época para comer la espinaca es en el otoño. Como vamos en producto de temporada, aproximadamente sobre septiembre o agosto, septiembre empezamos a poner. Y ya vamos tandeando y tenemos varias épocas de espinaca. Las características de la espinaca son sus hojas de color verde oscuro y brillante. Su sabor es agradable, aunque ligeramente ácido. A la espinaca se le da mucho uso en la cocina. Las propiedades de la espinaca ecológica básicamente son las mismas que las de cultivo tradicional, ¿no? Lo que pasa es que desde que nosotros los agricultores recibimos la semilla ya viene en ecológico. No se utilizan ningún tipo ni de herbicidas ni de pesticidas, con lo cual las espinacas tienen un alto valor nutritivo, contienen agua, minerales, vitaminas y hierro. Bueno, para quitarse el sombrero, encima que es un producto sanísimo, ya ecológico, que no está tratado con ningún pesticida. Familia Hermandad del Bolquete, nuestra crema de espinacas, verde que te quiero verde, ahí está, para adentro, vámonos. Me acaba de dar todo el vaporcito, qué calentito. Vámonos, nos llevamos el cazo para servir y ya yo me la llevo para allá y allí las terminamos. Terminaremos el plato. Cremita por aquí, que vamos a poner aquí, por ejemplo, lo voy a poner aquí mejor, me gusta más este lado. Cremita y vamos a terminar. Mirad, guarnición, venga. Bacalao, esta ramita, nada, no nos interesa, que es la hierbabuena. Vamos a poner un poco de la guarnición del bacalao con toda la verdurita, con estas calabazas, con los piñones y con el aroma de la hierbabuena en medio del plato. Llevaríamos a la mesa los platitos así, con la guarnición. El resto de la guarnición, nosotros presentamos uno, ya sabéis, y el resto lo hacemos al centro de la mesa. El resto de la guarnición la vamos a poner aquí, bien puestecita, despacito. Qué olorcito tiene el tomate con la calabaza y sobre todo con la hierbabuena. Me está dando recuerdos a las sopas de tomate. La sopa de tomate que se hace con su toque de hierbabuena, pues me está oliendo a eso, el recuerdo. Dicen que el estómago es la mejor de las memorias. Pues ahora mismo mi estómago me recuerda, o me está recordando, a la sopa de tomate que hace mi padre, que una vez que las hace, esto lo voy a contar, porque seguramente con lo de Brutus que he dicho antes se va a enfadar. Entonces vamos, una de cal y una de arena. No, es que él hace la sopa y después en una sartén la va trabajando mucho, mucho, mucho hasta que se hace como una tortilla. Y queda muy bonita, queda sólida, está riquísima. Ponemos guarnición y entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues mirad qué fácil. Llevaríamos a la mesa el plato así, pondríamos la sopera. Hola, buenas, ¿qué tal? Todos bienvenidos. Vamos a probar crema de espinacas con bacalao. Crema que la podéis hacer más espesa tranquilamente. Anda, qué bien, lo he hecho. Ahora limpiamos y vamos echando aquí. Y vamos echando ahí. Ahí está. Y me aguantáis un segundito, rápido, que voy por un papel para limpiar. Porque no está bonito que después de haber estado cocinando aquí con vosotros, el plato se quede manchado. No, 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 para nada. Ahora sí, ojalá todos los problemas fueran estos. Ahí, bien limpito. Pues familia, hemos terminado nuestra receta de hoy. Crema de espinacas con bacalao, pero un bacalao que hemos salteado con unas verduritas, con calabaza y con más cositas, para darle ese toque diferente que nos gusta aquí, dar siempre en Comedro. Pues nada, esto ha sido todo. Se quedan ustedes con los informativos que vienen ahora justo después, con nuestros compañeros de informativos. Que sean muy, pero que muy felices, cuanto más mejor.